Bueno, mi nombre es Eduardo Gutiérrez. En este jardín llevo apenas 5 años. 10 estuve donde me mandaron por primera vez. Bueno, el trabajo rural para mí es muy importante porque se ven realmente las necesidades que los niños tienen y pues muchas veces los niños aquí traen hambre, no vienen muy bien alimentados y aquí se les da algo ligero para que ellos puedan tengan el estómago lleno y igual como al tenerlo así te reciban unos conocimientos buenos y tengan que aprender. Y para mí en este lugar, en el rural, aprendes de verdad lo que es un docente. ¿Por qué? Porque realmente encuentras que hay necesidad, una necesidad en las personas de salir adelante, porque muchas veces se quedan hasta el nivel básico y no terminan sus estudios porque tal vez no les pusieron interés o tal vez sus padres no los quisieron mandar. Aquí yo busco a los padres de familia para que manden a sus niños al jardín, porque al tener ellos los conocimientos, bueno, pueden abrirse las puertas para otra cosa, aunque no terminen de estudiar, pero saben lo básico, saben leer y escribir. Bueno, en el ámbito rural muchos padres de familia ven el jardín de niños como, puede ser como un gasto, porque tal vez no tienen el dinero para los materiales, porque lo utilizan en alimento y en vestido. Y entonces también lo ven como que el maestro solo va a entretener a los niños, pero tal vez porque muchas personas de aquí no terminaron sus estudios, no saben lo que realmente se hace, porque aquí se les enseña a los niños motricidad fina, motricidad gruesa, a que los niños tengan una buena reflexión y realmente esos conocimientos perdidos que tienen se desarrollen y adquieran unos buenos. Tienen que ver las necesidades, si realmente lo necesita o pues solo les va a estorbar, como podría ser les estamos enseñando. Ahorita tenemos 3 talleres, uno de expresión artística, plasman sus ideas, plasman sus sentimientos. Al igual está el de danza. Con el de danza que pueden ampliar para conocer la cultura que existe en nuestro país y que pues muchas veces es difícil que ellos la conozcan y así acercarnos más a ella y mostrársela. El taller de elaboración de pan, pues les puede servir para tal vez, no sé, hagan un les platiquen a sus padres y estos se ven interesados y meterse para que les favorezca económicamente a ellos también. Que no se dejen guiar por las apariencias, porque y también por los comentarios de las personas, porque mucha persona dice que es una comunidad y que no hay, que será, tal vez no puedes tener un lujo ahí de así de comunicación o otra cosa para tu persona, pero sí en el campo, en el ámbito rural se encuentra de verdad te encuentras, te hace un acercamiento con la naturaleza al igual con los niños. Y es totalmente diferente enseñar en un ámbito rural que en un urbano. Para mantener un ambiente ameno, primeramente tenemos que saber escuchar a los niños, así como nosotros queremos que ellos nos escuchen. Después, la diversidad que se encuentra en el jardín nos puede ayudar para sacarle provecho y utilizar los conocimientos que los niños tienen
de una parte, es de otra, de ellos, y también la lo que tenemos alrededor, que serían los recursos naturales. Estos son empleados más aquí en el ámbito rural, porque tal vez no tengamos los materiales suficientes, y estos nos pueden servir de mucho. Bueno, para mí estar en un medio rural es estar comprometido con mi trabajo y con la comunidad para mejorar la calidad de los aprendizajes y hacer que la comunidad siga germinando con individuos competentes a través de dar lo mejor de nosotros. Claro que no, pues en ningún otro jardín de niños me daría el placer de aprender y la alegría de enseñar.